¿Qué implica que la televisión pública en la Argentina dependa de una empresa que transporta la señal en cable que pertenece a un monopolio? Si el 70 o el 80% de la población tiene cable, la señal de la televisión pública también tiene que llegar por cable. La decisión en qué lugar de la grilla va el canal público es una decisión del monopolio que mantiene esa señal. En la Argentina, esa arbitrariedad hace que hoy la televisión pública esté en un lugar marginal de la grilla. Nosotros sabemos que cuando hacemos zapping a partir de un hábito adquirido. Y diría yo que el hábito en algún momento supera nuestra propia elección. Nosotros reproducimos automáticamente pasar por ciertos canales y después tal vez nos preguntamos si elegimos pasar por esos canales, pero ese hábito está instalado. Si la televisión pública en Argentina está excluida de ese rango habitual, de alguna forma esa práctica es una práctica que la recluye a segmentos marginales de la programación. Pero no solamente eso, si entre los canales de más audiencia, de los cuales uno pertenece a este monopolio y otro pertenece al grupo Telefónica, yo decido colocar una señal de noticias exclusivamente de mi empresa, aprovechando la audiencia que me puede dar esos dos canales, empiezo a competir deslealmente con otras señales de noticias. Entonces, en el mercado audiovisual, el monopolio actúa de esta forma. Es decir, consolida, estigmatiza, posiciona, define y además impone. Hoy hablar de medios de comunicación es hablar de otro tipo de intereses. Yo nuevamente me remito a algunos comentarios que hicieron los compañeros europeos y ellos también están tan preocupados por nosotros en tanto como los empresarios de medios ya no plantean la representación de los intereses de la sociedad, sino que plantean la representación de sus propios intereses. Por lo tanto, en una sociedad donde el monopolio mediático no esté regulada, es decir, lo que realmente se ve afectado es el derecho del ciudadano. Ahora bien, quiero sintetizar en esto. Imagínense una ley que es promulgada con la mayoría absoluta del Congreso. Pero otro dato más, se votó por 140 votos a favor y ninguno en contra. Los diputados que tal vez no quisieron o no pudieron votar en contra, hasta prefirieron abstenerse y se retiraron del recinto. Una ley votada en el Congreso, una ley discutida en los foros, una ley promulgada por el Poder Ejecutivo, una ley que lleva 4 años sin poder ser aplicada en su totalidad. 4 años con maniobras judiciales, cautelares, un ejercicio del impedimento que llega a la perfección, con un poder judicial que por momentos en primera instancia avaló la posición del Poder Ejecutivo y del Parlamento. 4 años. Si uno piensa en términos de democracia, la democracia se construye y se renueva en cada una de las elecciones. La voluntad mayoritaria que había hace 4 años, probablemente en la medida que se dilaten los tiempos, no será la misma. Ese es el ejercicio y ese es el tiempo que el monopolio Clarín tiene a su favor. Utiliza el tiempo y el desgaste de ciertos gobiernos para poder parar la pelota, enfriar y de golpe lo que hace 4 años claramente votado en términos democráticos aprovecha un final de ciclo o aprovecha un momento electoral sobre el cual puede presionar mediáticamente. Entonces acá uno puede comprender cómo se expresa y cómo muchas veces las grandes corporaciones condicionan al poder político, cómo construyen artilugios, cómo juegan los tiempos, cómo desgastan gobiernos y cómo logran que vuelvo a lo mismo, una ley votada, aprobada mayoritariamente, con ningún voto en contra, con sectores de la oposición claramente a favor, arriesgando a esos sectores de la oposición ser maltratados mediáticamente, ¿cómo logran que después de 4 años todavía no se haya podido desarmar ese enjambre monopólico? Eso creo yo que realmente es lo que atraviesa estos tiempos modernos. El poder de las corporaciones en un escenario que claramente es igual en todos los países, que es el escenario mediático, y cómo ese poder condiciona, lima al poder de la democracia. Creo yo que en la Argentina nosotros somos optimistas. Hace una semana atrás se llamó una audiencia pública para escuchar a las partes y quedó demostrado que no es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de empresa. No es lo mismo. Los poderosos en nuestro país se han apropiado del concepto de la libertad y en pos de ese concepto han matado, han reprimido, es decir, y en pos del concepto de la libertad de empresa han ido en desmedro de la libertad del individuo, de los derechos sociales, y yo creo que en ese sentido realmente es paradigmático el debate y la promulgación de esta ley. Así que espero que haya sido claro. Cualquier pregunta que ustedes tengan que hacer, no sé, vos Gustavo, si querés, tal vez nosotros podemos plantear algunos aspectos más puntuales de la ley para que ustedes tengan algunos elementos más técnicos para poder comprender este proceso.